Contame, ¿dónde es esto? Horacio, ¿qué tal? Buen día. Estamos trabajando en General Paz y López de Vega, altura López de Vega, en esta bajada justamente de la General Paz, donde este hombre de unos 45 años, según información que me pudo brindar la policía de la ciudad que está trabajando aquí, a las 6 de la mañana, este hombre en cuestión al volante se descompensa y termina impactando contra el guardrail, como estamos viendo en este momento en pantalla, este Chevrolet. El hombre, por lo que me indica la policía y se puede ver también en el parabrisas, no estaría en el momento del siniestro con el cinturón de seguridad colocado. Impacta su cabeza, lamentablemente, contra el parabrisas. Logra salir del vehículo, pero fallece al costado del vehículo pertinentemente. Esto pasó a las 6 de la mañana. Y el óbito lo están retirando en este momento. Acaba de llegar los bomberos para poder hacer las tareas pertinentes. Allí está el gazebo que marca el trágico hecho. Perdió la vida casi instantáneamente, según me informa la policía. No se constató estado de ebriedad, por lo menos en este caso. Lo que dicen ellos es una descompensación con la consecuencia de este trágico resultado. Un hombre de unos 45 años perdió la vida y en este momento están retirando finalmente el óbito. Ahora, una seguidilla de López de Vega. Una seguidilla de hechos desafortunados. Primero, una persona que se descompensa al volante. Segundo, por el impacto que vos estás describiendo contra el parabrisas, evidentemente no tenía puesto el cinturón de seguridad. Si hubiera tenido el cinturón de seguridad, evidentemente el impacto no hubiera sucedido de su cabeza contra el parabrisas. Evidentemente el impacto del vehículo contra el guardarrail sí, y vaya uno a saber cuál era el problema de salud. Pero lamentablemente esta seguidilla de cosas terminaron con esta persona muerta, ¿no? Esto es en General Paz y López de Vega. Para la gente que está circulando, ¿está afectado el tránsito? No. Está afectada cuando es la bajada. Ahí estamos viendo. A veces venís por General Paz, ahí te viendo, bajás, sí. Y no podés, y te equivocás la bajada y querés retomar. Bueno, en este caso está cortado lo que sería la traza para retomar. Mirá, en este momento está pasando un vehículo por el costado. Ahí están haciendo algo rarísimo. Así que la policía los deja pasar. Mirá, lo están dejando pasar. Mirá, ahí están diciendo, no podés pasar. Claro, no pueden pasar y se pasa. Mirá, ahí la policía de la ciudad interviene y dice, no, esto es una no locura. Claro, no, porque está la autobomba. Porque probablemente, bueno, lo que vos estabas describiendo, esta persona, luego del impacto y antes de fallecer, baja del vehículo, termina caído en el piso, ahí está la autobomba, y no terminan, la gente no termina de entender que por ahí no puede pasar, digamos, ¿qué más falta para que les avisen que por ahí no puede pasar? Hay un auto atravesado. No quiere hacer marcha atrás. Y no insiste con sumarse a la General Paz, evidentemente está demasiado apurado para ir por otro lado. Pero bueno, un hecho trágico. ¿A qué hora fue esto, Tommy, aproximadamente? Esto sucedió a las 6 de la mañana. 6 de la mañana me confirma la policía que quedó en consigna aquí, que fueron los mismos que nos comentaron. Estaba esta patrulla que se ve en pantalla. También un vehículo de civil, porque vino otro policía de civil para dar soporte. Y bueno, varias horas después, hay que decir varias horas después, llegó finalmente parte del operativo para poder retirar el óbito y los gazebos pertinentes. Es extraño lo que quiso hacer este transeúnte que estaba justamente por aquí, porque está todo señalizado como corresponde, digamos, los conos, está la patrulla cortando la traza para que no se pueda hacer el ingreso nuevamente a General Paz, pero bueno, ahí se está retirando finalmente. Sí. Una tragedia que también tiene que ver seguramente al descompensarse, sumado el factor lluvia, ¿no? Con lo difícil que estaba en la madrugada, con claro, fuertes tormentas. Bueno, terminó en este trágico hecho donde termina perdiendo la vida a la vera de la General Paz, al costado de su auto, este hombre de entre unos 45 a 50 años, según me informó la policía. Tremendo. Tommy, está lloviendo en este momento. Aprovecho que estás ahí al aire libre, nosotros estamos en el estudio, estaba lloviendo hace un rato nada más, para actualizarme un poquito cómo está el tiempo en este momento. Te veo que estás bien cubierto. Está lloviendo bastante, ¿no? Estamos cubiertos. Ahora amainó un poco. Va variando la intensidad. Hace un ratito nada más estaba bastante más intenso. Ahora va bajando. Se podría decir que volvió a la categoría garúa. Sí. Llueve, pero no tanto. Está mal, pero no tan mal. Bien. Bueno, parece que hasta las 12 está previsto que llueva. Está bastante inestable. Yo salí temprano de casa y había como una parte del cielo que estaba con ganas de despejar, pero evidentemente está lloviznando. Y bueno, lo que estás mostrando ahí tiene pinta de seguir por un rato largo. Bueno, Tommy, cubrite, buena cobertura, nos vemos en un rato en tu próximo destino, dale.
Hablamos en un ratito, gracias. Dale, muchísimas gracias. Gran abrazo. Bueno, recuerden, esto es Lope de Vega y General Paz. En la parte de la colectora, no arriba, no, en la General Paz no está afectada, pero evidentemente abajo sí, por este choque de esta persona que se habría descompensado, producto de esta descompensación, al no tener el cinturón de seguridad, impacta contra el parabrisas en el momento del choque, generándole el lamentable fallecimiento. 13.2 la temperatura en este momento. Recuerden, ayer 28, nos fuimos a dormir con 28, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. Estamos con 13.2, una mañana bastante fresca. Equipo titular nuevamente a la cancha, sale. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿En orden? Están mucho mejor que yo, evidentemente. ¿Cómo andás, Meli? Muy bien, por suerte. Bien, tenemos para hablar y para explicar algunas cosas que tienen que ver con los aumentos, que tienen que ver con cuestiones